Puede parecer de película, pero las falsificaciones de obras de arte existen. En este negocio ilegal se crean falsificaciones o copias ilegales de obras de arte para vendérselas a los posibles compradores. Incluso hay quienes crean nuevas obras de arte. Es decir, se inventan que Picasso ha creado un cuadro de un bogavante con alas que fuma petardos a mansalva y lo venden como si fuese una obra suya nueva que todavía no se había descubierto hasta la actualidad. Cuando ni siquiera es un cuadro suyo ni realmente existe, solo es una invención del estafador. Así que si en algún momento tienes más pasta que Cristiano Ronaldo y Messi juntos y quieres comprar una obra de arte, asegúrate que es real.